Sábado 8 de abril y arrancamos una nueva edición del resumen semanal de trading de la plataforma de formación Sysmentor.com. Tenemos con nosotros en plena Semana Santa, tenemos a Julio. Buenos días, Julio, ¿cómo va? ¿Qué ¿Qué tal va esa pasa? playa Pues nada, ya apurando los últimos días. Estamos ya? aquí la semana entera, así que apurando, yo creo ya hoy el último día de playa. Bueno, y Manu también, Valencia, todo bien, con tiempo de veraniego, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, pero aire fresquito. Ese es ¿Ah, el sí? típico de que en mediodía hace calor, pero cuando se va el sol o estás en la sombra, refresca. Pero Bueno, bueno, pues se puede disfrutar. estupendo. Son 4 días que vienen muy bien a todos para desconectar un poco, incluso con descanso en el mercado, que no es habitual. Parece que te sientes un poco huérfano si no hay bien mercado español o europeo o americano. Cuando no hay nada, dices tú, madre mía. En fin. Bueno, vamos a ir con el análisis habitual. Empezamos, como siempre, por el local market, con el análisis del IBEX 35, que ya lo tenéis en pantalla. Este gráfico, bueno, siempre la estructura que veis es la de semanal y diario, que es la que utilizamos para swing trading. Aunque, como siempre, me gusta recalcar, cualquier análisis, cualquier concepto que veáis que nosotros comentamos es aplicable a cualquier marco temporal. Es decir, si vosotros sois inversores más de largo plazo, pues no pasa nada. Simplemente utilicéis los mismos conceptos, simplemente variando el marco temporal, ¿no? En la derecha ponéis semanal y aquí a la izquierda pondríais mensual. O al contrario, si fuerais un poco más de day trading, pues lo que haríais sería reducir estos dos marcos temporales, por ejemplo, a 60 minutos aquí a la izquierda y a 2 minutos aquí en la derecha, y de esa manera podríais adaptaros a la misma forma de trabajar. Como siempre digo, lo que hacemos nada más entrar es mirar el gráfico semanal para tratar de identificar el ciclo de vida de la acción. Y bueno, pues aquí continuamos en una clara etapa 2. Con, bueno, pues lo que ya decíamos, lo está cumpliendo lo que teníamos aquí marcado, ¿no? Esperábamos que después de esta caída importante hacia la media de 20 y muy vertical, comenzara un rebote que comenzó en la zona del 60%, lo veis, en esta zona del 60%, y esta zona del 60% ya nos indica que, bueno, que el siguiente movimiento en teoría no debería superar esto en primera instancia, es lo que nos está diciendo. De momento está con fuerza y parece que incluso va a seguir, pero no debería superarlo directamente, ¿okay? Sino que debería hacer una consolidación antes. Entonces, eso es lo que pienso que sigue, lo que llevo pensando, pues 1, 2, 3 semanas, y en la cuarta pues vuelvo a pensar lo mismo, ¿no? Que va a seguir subiendo un poquito, pero probablemente no supere los 9.500 a cierre. Si vamos al diario, bueno, pues vemos cómo se ha parado en la zona del hueco y desde aquí ha arrancado otra vez el viernes, ¿eh? Aquí ha arrancado metiéndose ya en la zona del hueco, en la zona fluida, podríamos decir. Y bueno, pues en principio parece que puede tener continuidad alcista en este marco temporal diario. Los objetivos, bueno, pues evidentemente el primero son los 9.388, que ya está muy próximo. Si os acordáis, el miércoles pasado decíamos que lo más probable es que ya se fuera a testar los 9.300. Esto es lo que ha ocurrido. Los miércoles tenemos una reunión en meeting, que llamamos en meeting los suscriptores premium, y vamos viendo la evolución, ¿no? Lo que planteamos en el sábado o el domingo durante el fin de semana, pues los miércoles lo analizamos para ver si va en línea o si tenemos que girar algún movimiento, ¿no? Algún concepto de los que hemos dado. Algún escenario. En este caso, pues nada, pues ha llegado a donde pensábamos y desde aquí, pues tal, parece que va a tener continuidad alcista hacia la zona de los 9.388, bueno, 9.400, por hablar en números redondos. Aquí tengo marcadas estos números que veis, 4 y 1, 4 y 1, es donde ocurre el cambio de etapa, para que se vea que los conceptos que nosotros aprendemos aquí estamos obsesionados con que sean objetivos. De tal manera que entendiendo por objetivos es que en cuanto la persona que lo está estudiando lo entiende, todos llegamos a la misma conclusión. Y aquí todos llegaríamos a que aquí comienza la 4 y que aquí comienza la 1, la etapa 1, ¿vale? Y bueno, pues ahora cuando haga máximo relevante, pues esa será la cota para superar si quiere comenzar etapa 2. Así que de momento aquí continuamos con una etapa 1 en marco temporal diario y etapa 2 en marco temporal semanal. Vamos a ver ahora cómo está el Eurostoxx. Ahí estamos. Y decíamos, bueno, etapa 2, muy próximo a máximo histórico, ¿lo veis? Quiero iba a decir, el mercado europeo en máximos históricos, muy próximo. Bueno, en cuanto a cierre, sí, muy próximo. Y fijaros, bueno, pues decíamos que tras esta caída vertical, análisis igual que en el
igual que en el IBEX, esta caída vertical, decíamos que en primera instancia lo más normal es que no superara este máximo anterior a cierre. De hecho, vamos a hacer un momentín aquí. Fijaros, aquí la fortaleza en el IBEX, si os fijáis, estaba en el 60% y aquí se quedó en el 40 y pico por ciento. Entonces aquí sí que hay más fuerza en Europa que en España. Fijaros que esto es un concepto de análisis de fuerza relativa. Vamos a ponerlo bien, vamos a echarlo atrás para que lo veáis. IBEX 35, fijaros ahora dónde cae el retroceso, la inhalación. La inhalación cogemos donde hay cierre, no cogemos el mínimo de las mechas. Cogemos donde hay apertura o cierre, donde hay cuerpo de vela, aquí. Se cae al 60%, ¿lo ves? En torno al 58, 59%. Sin embargo, Eurostox se nos cae al, pues, 40, 50, 50, vamos a decir, números redondos. O sea, hay fuerza relativa, más fuerza en el mercado europeo, que incluye España, evidentemente, pero en el mercado europeo como global, que en el mercado exclusivamente español. Pensábamos que no superaría este máximo a cierre, y bueno, pues tal parece que eso es lo que piensa que va a ocurrir, ¿no? De momento ha llegado a esta resistencia y está empezando a consolidar un poquito. No sabemos cuánto va a consolidar, porque en diario lo vamos a ver ahora. Parece que ya vuelve a mostrar síntomas de fuerza de nuevo, pero de momento intenta consolidar. Aparecen vendedores donde deben aparecer vendedores, en la zona de resistencia, lógicamente. Fijaros por qué digo que empieza ya con fuerza otra vez hacia arriba. Por esto, ha tenido tres velas sólidas fuertes y empiezan a aparecer las mechas por arriba, ¿lo veis? Estas mechas por arriba lo que nos indican son intentos alcistas que han sido rechazados. Si eso ocurre en zona de resistencia, bueno, lo más normal es que ahí comience una inhalación, es decir, un retorno del precio hacia la media de 20. Ahora mismo, fijaros, esta vela, si lo viéramos así, ahí, que es la vela del miércoles, esta de aquí, diríamos, ah, bueno, pues mira, ya lo que toca, la corrección, que tenga más corrección. Sin embargo, fijaros lo que hace el día siguiente. Uy, otra vez para arriba, con fuerza. Tengo mis dudas de que esto arranque fuerte hacia arriba, por una razón. Fijaros cómo está la media de 20. No está, está casi plana. ¿No veis? Si medimos esto en ángulo, vamos a ver, si medimos esto en ángulo, pues será un... es que apenas un 6, no llega a un 10%. En nosotros, los movimientos que esperamos más fuertes ocurren cuando tenemos la media de 20, así, en un 40, un 45%, pero cuando está en apenas un 6 o un 10, esos movimientos a priori no suelen ser muy fuertes, alcistas, ¿ok? ¿Lo veis? Por lo menos está alcista, que hasta hace poco, fijaros, estaba incluso bajista. Entonces, tengo mis serias dudas de que este arranque de esta fortaleza del jueves tenga continuidad. Tenga continuidad. Entonces, igual, espera, igual va a ocurrir un poco más de consolidación. Aunque si viéramos solo esto así, solo el gráfico tal cual, pues parece que se va para arriba, porque en la vela, esta vela ha eliminado el 60-70% de la vela previa, es un rebote de cierta entidad que sugiere continuidad alcista. Esta media de 200 casi, de 20, perdón, casi plana, me hace dudar bastante, bastante. Así que de fondo, alcista, aunque considero que esta semana igual está un poco lateral, ¿vale? En cuanto al DAX, va a ser un poco similar, quizás un poco más agudizado lo que vamos a ver en semanal. Fijaros, en diario, perdón. En semanal tenemos la etapa 2, correcto. Vamos a ver hasta dónde hizo el retroceso. Mides desde el máximo mínimo relevante. Retrocesos desde el mínimo relevante hasta el máximo relevante. Y se ha quedado sobre el 50% más o menos, ¿no? O sea, más fuerte que el mercado español. Con esta caída vertical, esperábamos que la subida inicial no superara este máximo anterior. Y de hecho, a cierre aún no lo ha superado. Y ahora, bueno, pues lo suyo sería que aparecieran vendedores, cosa que esta semana ya ha empezado un poquito. Y en diario lo vemos muy claro cómo ha llegado a la zona de resistencia y cómo en la parte final habían empezado a aparecer mechas por arriba, ¿no? Como aquí también empezaron mechas por arriba, ¿lo veis? Bueno, pues aquí lo mismo. ¿Eso qué significa? Bueno, que el swing, que el movimiento alcista, está un poco agotado. Un poco no, está agotado. Y desde ahí, lo suyo sería que empezara una inhalación, cosa que empezó el miércoles, pero que el jueves nos despista un poco, la verdad. Nos despista un poco porque ha arrancado con mucha fuerza, eliminando el 80%, y esto, bueno, en teoría, si aisláramos todo solo esto, diríamos continuidad alcista. ¿Qué pasa? Que no me gusta esto, fijaros, mirad la media de 20. En este caso, ni siquiera está un 6% de grado de inclinación alcista, no, no, está bajista. Y eso no me indica un gran movimiento al alza, a priori no me indica un gran movimiento al alza en el precio, ¿no? Entonces, igual vamos a tener una semana más de movimiento lateral o consolidación,
que obligue a esta media de 20 a girarse hacia arriba, y entonces, bueno, sí que ahí podría ser, sí que ahí podría ser el movimiento bueno. De todos, teniendo en cuenta que en semanal, eso lo que esperamos es que haya un poco de consolidación también. Entonces, eso sí que nos alinearía ambos marcos temporales. ¿Okay? Así que después de esta subida importante, porque al final, jolín, está subiendo desde los 14.600 a 15.700, una subida en 2 semanas, yo creo que en semanal se ve muy bien, una subida muy vertical. Sería, yo diría que hasta sano y normal, un poco de consolidación, bien consumiendo un poco de profundidad o consumiendo lateral. ¿Qué sería lo único que me preocupara en ese escenario? Que estaríamos generando muchos escenarios de doble máximo. ¿Eh? Eso es lo que me preocuparía un poco. Porque si hubiera roto hacia arriba o si hubiera quedado un poquito por debajo, pues vale, no tenemos doble máximo. Es normal que no supere el máximo anterior por el grado de inclinación previo de la inhalación. Pero este doble máximo, bueno, me genera ciertas dudas. Así que el mercado, de momento, yo lo veo pues, alcista, pero con algunos síntomas, tal y como me pasa también en el mercado americano, con algunos síntomas un poco raros. Así que sería prudente, yo esperaría confirmar por encima de estos cierres para abrir posiciones nuevas, si ya las tienes, pues las mantienes, pero para abrir posiciones nuevas, yo esperaría que el mercado superara por fin las resistencias en las que se encuentran los principales índices. Bueno, esta es mi visión, Manu, Julio, ¿cómo veis? ¿Queréis añadir algo? ¿Otra visión distinta? ¿Cómo lo veis? De acuerdo con lo que dicen, ¿no? De momento un poco de estar un poco a la expectativa por eso, ¿no? Porque ya una zona clara de resistencia y más vale esperar un poco a su superación Sí. para tomar nuevas posiciones, ¿no? Sí. Sí. Toca un poco de prudencia, efectivamente. Bueno, pues dicho esto, entonces nos vamos con las acciones que nos habéis solicitado, que nos habéis solicitado bien suscriptores a través del grupo de WhatsApp o Signal o bien a través de Twitter. Manu, empezamos por Santander, que nos la pide Trader 79 para salir de posiciones largas, para salir de posiciones largas. Santander. Ahí lo tenemos. Bueno, a ver, en el semanal tenemos una etapa 2, por el grado de inclinación debería de dar fallo, que esto es lo que comentaríamos, no sé si la semana pasada o la otra, que lo que al final lo que esperamos cuando llegue a cierto objetivo, empiece la inhalación y vuelva a arrancar, así que en teoría debería estar cerca lo que es la salida, si no la ha dado en diario. Y si nos vamos al diario, este es el rango lateral que considerábamos que podría estar. El viernes nos hace un hueco profesional superando el anterior máximo. Si el lunes tiene continuidad, es decir, da otra vela alcista, debería ir hacia la cota de los. No sé por qué tengo. Supongo que habrá entregado dividendos esta semana. Posiblemente, ¿eh? Ahí, Serían los 3,75. 3,65. Entonces, si el lunes tiene continuidad alcista, es decir, que nos hace otra vela, para mí la salida serían los 3,65. O bien ajustar muchísimo el stop, porque una vez llega al objetivo, lo suyo es que va a ser esta zona objetivo, empiece la inhalación hacia la media de 20. O sea, este va a ser seguro el rango objetivo. Y como en el semanal debe de hacer ese fallo de patrón de compra 1, pues eso, sobre esta zona para mí sería la salida. Sí, desde el punto de vista de swing, ¿eh? Desde el punto de vista de swing trading, sí, porque lo que sí me inclina a que va a tener continuidad alcista es el hueco pro, ¿eh? El hueco pro del jueves, ¿eh? La verdad es que es muy potente y encima rompe resistencia, pero incidir lo que decía Manu, cada vez que hay una ruptura de resistencia, como en ese caso vemos el rectángulo y vemos cómo supera por fin esa resistencia, cada vez que hay una ruptura, la vela clave es la siguiente. En cualquier marco temporal, ¿eh? La vela clave es la siguiente. En este caso es diario, pues el día siguiente. ¿Por qué? Porque como no tenga continuidad alcista, entendiendo por continuidad alcista, cierre por encima, en este caso, de 3,524, lo más normal es que ocurra lo que conocemos como fallo de ruptura de continuación alcista y entonces se va a ir a la zona del mínimo del miércoles, perdón. Se va a ir directamente como mínimo a ahí. Justo ahí donde nos está marcando Manu, porque es lo que llamamos fallo de ruptura de continuación alcista. Así que importante día el lunes, porque el primer día de esta semana, porque tiene que confirmar esa ruptura. De todos modos, está cerca, ¿eh? Porque esa subida vertical, giro, está cerca. Así que Trader 79, estate atento. También Trader 79. Por comentar una cosilla, Sí.
El arranque del viernes, o sea, del jueves, sí parece que va a tener continuidad por varias cosas, ¿no? Primero por el hueco profesional y segundo por el checkout, ¿no? Que nos hace el miércoles, ¿no? Ah, sí, correcto, es verdad. Sí. Tiene un checkout ahí muy claro. Ahí vemos cómo perdió ese mínimo, y esos tres mínimos, y se ha dado la vuelta con fuerza. Así que sí, indica continuidad alcista. Por lo tanto, mantener, sin duda alguna, mantener y con objetivo a los 3,65, esa zona de ahí. También para salir, también trader 79, AP Plus. De todas formas, Santander, como el IBEX, está formado por prácticamente los bancos. Si esto llega aquí, en el IBEX también será, creo que cerraría el GA, o sea, para que también tenga una orientación por ahí. APP, sí. Vale. ¿Este para qué es? AP Plus lo mismo, para salir de posiciones largas. Vale. Al final lo que está haciendo es dentro de una etapa 2, ha caído. Tengo el 6,94 marcado, vale, que sería para que no lo dejaría perder, imagino. Y al final lo que espero es este movimiento un poco, que es lo que está haciendo. Al final ha caído, ha subido un poco, ha empezado la inhalación, así que pronto debería estar el arranque este. Entonces, lo que le diría, veremos en el diario, pero creo que salida no. A ver, en el diario, yo lo que pondría es. Debería ir a buscar esto. Vale, lo que no me gusta es la vela del martes 4 de abril, que al final empieza con un hueco profesional y lo ha negado completamente. Ajustaría el stop para mí en 6,94, no lo dejaría perder porque si ya se a los 6,81 y realmente ya estaríamos entonces confirmando que estamos en una etapa 4, si pierde esto. Ahora estamos en una etapa 3. Y lo que le diría para salir es si sube un poquito el lunes, pues salirme. Porque al final va a estar en este rango. No creo que supere los 7,38. Va a estar, si cierra el gap que tiene los 7,15, en esta zona yo cerraría la posición. No creo que pueda. Más que nada por esto, porque ya estamos en una etapa 3. Y todos los huecos profesionales que ha tenido alcistas. Ha sido regado, por ejemplo, este de aquí del viernes al lunes o del lunes al martes. Entonces, considero que esto realmente, esta parte de aquí, sería lo que ha hecho hasta aquí y ahora le toca hacer esta flechita hacia abajo. Entonces, ahora yo esperaría. O sea, o sale ahí arriba o ajusto los stop. La verdad que se está estropeando un poco este valor que Y de tenía hecho, buen me acabo de aspecto. dar cuenta de una cosa, voy a actualizar. Mira, lo que habíamos hablado del Banco Santander, que tiene que confirmar, supera máximos de la semana 5, lo supera la semana 10. Debe de confirmar, no lo confirma, tenemos una vela. Al final esto, cuando es un fallo de ruptura de continuación alcista o shakeout, lo suyo es ir a visitar soporte. Por tanto, lo que creo que va a hacer es terminar cayendo hacia los 660. Dentro de este rango lateral y luego termina cayendo dentro de un par de semanas hasta los 6,60. Entonces, sí, ajustaría el stop a los 6,94 y si va a la cota que tengo marcada en azul, de los 7,15 a los 7,35, en esa cota vendería, teniendo en cuenta que eso, dentro de 2 semanas o por ahí, puede caer hasta la cota de los 6,60. Sí, se está estropeando un poco. Y la vela del jueves, pues es un poco engañosa. Es un hueco novato en inhalación, pero que no ha penetrado nada en el cuerpo de la vela previa. Y eso nos indica que, bueno, es un rebote, pero que no hay tanta fuerza. Así que es posible que el martes, porque el lunes es festivo, que el martes no tenga mucha continuidad alcista. Perfecto. Continuamos con la siguiente. Luis nos pide Green Energy. Green Energy. ¿El lunes es festivo, bolsa española? Sí, en España sí. Vale. Ya hemos visto lo peor con este triple mínimo. Ahora lo que está haciendo es la inhalación hacia la media de 20 y vamos a ver hasta dónde puede llegar, si ha llegado al objetivo o puede tener esa continuidad. Si nos vamos al diario, 1, 2, 3, 4, no sé cuántas velas alcistas, llegando a zona objetivo, eso serían los 30, porque al final objetivos van a ser gaps
o máximos relevantes o zonas de congestión. Entonces, lo suyo sería que después de tantas velas alcistas llegue a este objetivo y empiece la inhalación hacia la media de 20, que ya estaría con ese grado de inclinación del bueno. Vamos a poner un poco así. Entonces, lo que espero es que llegue a este objetivo, baje hacia la media de 20 y aquí ya el siguiente objetivo va a ser la zona de los 31, que es el máximo y la media de 200 que tendremos por aquí. Entonces, considero eso. Esta semana llegará al objetivo, empezará la inhalación y cuando dé el patrón de compra 1 sería el momento de entrar para posiciones alcistas. Y tendríamos la última vela semanal o doji, ya veremos lo que tarda en consumir este tiempo. Vale, tiene un buen aspecto para el medio plazo, ¿eh? Está empezando, muy tierra, pero está empezando. Vale, también Luis nos pide ENCE. Vale, tiene un doble máximo dentro de una etapa 2. Aquí tenía de que no dejaría perder esta zona. Si no es el objetivo, imagino que sería este. Tendría que revisar el RST. De todas formas, ya tenemos aquí una botontera atacando máximos. Y de todas formas, si se está dentro, está a punto de llegar a la zona objetivo de venta. Si no se está dentro, no es para comprar aún. Y en el diario. Perdió, lo suyo es que fuese a visitar la zona de soporte, se ha quedado cerca, no ha llegado, y que supongo que este sería el movimiento que esperaríamos, porque al ser una etapa 4, lo que tendríamos aquí, lo suyo es que hiciese un pullback y fuese a caer más. No lo ha hecho, así que lo que tendríamos ahora mismo es una reestructuración, etapa 1, 2 estaría en ese límite. Las medias se están juntando, así que lo que esperaría ahora, voy a actualizarlo, es si dos opciones para entrar en largos. Una vez supere los 370 y opción 2, como viene el movimiento desde donde viene, no me creería que el martes, es cierto que tenemos un hueco profesional el jueves con respecto al miércoles, no me creería que superase esto el martes y tuviese esa continuidad de dos velas alcistas. Entonces, yo lo que diría es, momento que supere estos máximos, lo suyo es que haga la inhalación hacia la media de 20 y esa media de 20, en teoría, se estará juntando la media de 20 con la de 40. Y eso sería un buen indicativo entonces para incorporarnos en largos para este movimiento. ¿Para aquí entonces ya? O sea, yo esperaría que hiciese este movimiento para incorporarme aquí. Aquí sería donde tendría fuerza, porque las medias se están juntando y cuando se separan suelen tener un movimiento explosivo alcista. Lo que nos acompañaría, tal vez todo este movimiento sea realmente para darle esa fuerza de superar los 382 y ya irnos a los 4,5. O sea, ese sería un poco el escenario que miraría. Si realmente esperaría esa semanita o 2 semanas en que pueda dar todo este movimiento, medias juntándose para incorporarse entonces aquí, primera posición y segundo ya por encima de los 370. Por eso esperaría a final de semana si se da todo este caso. Volvemos a tener aquí el escenario de una media de 20 plana, ¿eh? Plana ligeramente bajista, plana, y por lo tanto no esperamos un movimiento muy fuerte. Entonces es ideal esperar lo que comenta Manu, ¿no? Que al romper resistencia, si pudiera, pues la media de 20 se va a ver obligada a girar al alza y ahí es donde empezaríamos a tener un escenario más favorable para ese movimiento, que luego es interesante, porque hasta 4,5 es interesante. De Vale, hecho, echarle un vistazo a Grifols. bueno, y encima por proporción de impulso, sí que da más o menos esa zona, a los 4,45 me da, más o menos. Grifols. Una, dos, tres, cuatro velas bajistas. ¿Esto por qué tendría marcado? Porque no me creería. Ah, sí, esta es la preguntaron en su momento para posiciones alcistas un compañero de Sismento, sí, me acuerdo. Y comentábamos el tema este del stop, que no dejaría perder ahí porque si no el siguiente era ya esta cuota. Ahora, a ver, arrancado el movimiento, un patrón explosivo alcista, puede que tenga continuidad a un alcista, una botontela encubierta.
El objetivo máximo va a ser los 11-20, pero cuidado porque en semanal se están juntando las medias y como nos dé un patrón de venta a uno, va a ser para caer bastante. Encima de todo este movimiento que ha hecho, al final está consumiendo nada. Entonces, si estaba dentro, no sé si aún seguirá, mucho cuidado porque podría ser para caer bastante más. A ver si hace un doble mínimo aquí y ya no cae más, si no tendría bastante caída. En la parte diaria seguimos en una etapa 4. Lo que se esperaba era que cuando superase ese máximo del jueves 23 era para intentar ir a la siguiente cota que iba a ser los 9.96 y al final lo que nos está haciendo es un rango lateral. Sigue en una etapa 4, parece ser que intenta la etapa 1. Voy a actualizar para que se vea mejor. Y realmente es que está para caer. No la veo con fuerza para poder subir. El jueves intentó superar el máximo, no ha podido. Todo lo que está haciendo al final es un rango lateral como esperando a la media de 20 y para caer más. Yo la veo cayendo. Yo a mí me genera dudas porque estamos dejando una bottom tail en semanal y en diario, si te fijas, las cuatro últimas velas también. Entonces, dentro de ese escenario bajista, hay a esas cuatro, efectivamente. Es una bottom tail, bueno, que se ve muy bien en el gráfico semanal, que es la misma. Quizás a corto plazo, si vemos superar los 9.24, pueda tener cierto recorrido alcista hacia la siguiente zona de resistencia menor que tienes marcada, por cierto, ahí en la zona de 10. Hacia ahí. Quizás ahí podría consumir un poco más. Si vemos ese cierre por encima de 9.24, por el tema del mensaje de la vela en semanal, que es alcista, ¿no? Alcista, pero eso, dentro de una inhalación. Si eso ocurriera, estaríamos dando los primeros síntomas de una etapa 1 en diario, ¿eh? Si eso ocurriera. Pero para ello tiene que verificar por encima de 9.25 a cierre. Vale. Pasa, Juan, que si eso ocurriera y esta semana, que al final va a ser una semana corta, confirmara el inicio de esa etapa 1 en diario, al final nos acabaría dejando un mínimo relevante creciente en semanal. Semanal, sí. Confirmando ya una pauta de doble mínimo y el inicio, fin de esa etapa 4. Sí, puede ser, sí. Puede ser. Efectivamente. A ver, que seguirla de cerca porque puede ser interesante. Javier, Naturgy para salir. Bueno. Naturgy, pero para salir, de largas, de posiciones largas. Vale, una, dos, tres, cuatro velas alcistas. Pues sí. A punto de llegar al objetivo, 29.14. Vale, esto ya es prácticamente máximos históricos. Al final en esta cota, 28.70 tal, al final es cuando han llegado los máximos. Entonces, un, dos, tres, cuatro. En diario también no sé cuántas velas alcistas. Por lo único que le diría es salir, yo lo que haría es, o bien me salgo cuando llegue a los 29.17, porque llevaría cuatro y sería la quinta vela alcista en el semanal y en el diario ya no sé cuántas, o bien ir ajustando el stop a vela a vela y cuando me saque de la inhalación, pues me salga. Es sí. Decir, si estamos ahora, por ejemplo, hoy es lo del jueves, pondría el stop aquí. Y si empieza la inhalación, pues que empiece y me saque en 28.48. Si por lo que sea el martes tenemos otra vela alcista, pues ajustaría el stop al mínimo de la vela alcista del martes. Iría haciendo eso. Sí, no justo en el mínimo, sino unos céntimos por debajo, unos centavos por debajo, céntimos, perdón, en este caso por debajo, pero sí. Efectivamente, cuando ya el precio está tan lejos de la media y sobre todo con tantas velas seguidas, ahí lo que tenemos que hacer es ir análisis vela a vela y stop vela a vela, como dice Manu. Vale, y la última, Jonathan, que es suscriptor, nos pide Fluidra. Esta esperábamos a ver si hacía de momento esto, subía, bajaba a hacer el acunamiento y a partir de aquí ya tenía movimiento alcista hacia la media de 200, no lo está haciendo, encima esta semana nos ha dejado una top intel encubierta, o sea, esto de aquí lo que nos está indicando es movimiento más bajista
y lo suyo es que vaya a visitar tal vez los 13.50. Sí. Si nos vamos al diario, lo respetó, 200, ha cerrado el gap, y lo suyo es que cuando cerrase, tuviese, por haber llegado al objetivo, rebotase y no tiene esa continuidad. Patrón 1, 2, 3 y 4. Vale, voy a hacer un grande. Aquí tendríamos lo que es el patrón 1, 2, 3 y 4. Patrón 1 de arranque, la inside bar. Y este es el de continuidad, que lo ha hecho, pierde el mínimo y el jueves tuvo esa continuidad. O sea, no negó esto, no nos hace un shakeout. Por tanto, el martes debería tener continuidad bajista, movimiento fluido, fluido Movimiento fluido de fluido. y al final aquí va a tener una posible zona de parada que va a ser el soporte menor y el siguiente objetivo de caída ya hacia los 9.67. Entonces tiene toda la pinta de irse a los 13.60. Sí, muy de acuerdo, la verdad. Muy envolvente de la semana pasada. Uf. Sea, lo suyo es que a lo mejor baje hasta aquí, llega objetivo, empiece inhalación para la media de 20, que será lo que es la resistencia menor, que es esto, y a partir de aquí ya sí que ir a visitar los. Sí, de acuerdo. Bastante de acuerdo, la verdad. Muy bien, pues con esto damos por finalizado el área de local market. Quería mostraros que un anuncio. Este viernes y sábado que viene, 14 y 15 de abril, tenemos curso básico online. Ya sabéis, lo hacemos viernes por la tarde, sábado por la mañana, viernes de 5 a 9 y sábado de 9 a 1, para que sea compatible con lo más compatible posible con horario laboral. Por si a alguien le interesa, pues nada, entra en sidmentor.com, en el enlace, o en lascaldastr.com y ahí tenéis todos los datos. Dicho esto, vamos a pasar al mundo USA. Vamos a ver qué tenemos. ¿Cómo está la situación por el mercado americano, Julio? Echamos un vistazo a esos índices, tanto Standard & Poor's como Nasdaq y como Russell, a ver qué perspectiva tienen. Bueno, pues venimos comentando hace varias semanas, ¿no? Que teníamos un mensaje un poco discordante, ¿no? Entre los índices, ¿no? Y que bueno, que eso no era nada normal, ¿no? Pero bueno, ya vemos que en las últimas semanas parece que los índices vuelven a acoplarse, ¿no? En su movimiento, ¿no? Poquito a poco, y bueno, y ya parece que van marcando una tendencia unificada, ¿no? Entre ellos, ¿no? En este sentido, bueno, empezamos por el S&P 500, que comentábamos que iba un poquito retrasado respecto al Nasdaq, ¿no? Pero bueno, ya esta semana parece que nos confirma, ¿no? Lo que sería un incipiente ya etapa 2, ¿no? Ya tenemos máximos y mínimos relevantes crecientes, bueno, ya el tercero que nos confirma esta semana, bueno, y ya el precio claramente por encima de la media de 20, que es claramente alcista, ¿no? Entonces, bueno, lo más sería que el movimiento alcista que inició hace 3 semanas tuviera continuidad hasta la siguiente zona de resistencia, en torno a los 4.195, ¿vale? Y luego que se viniera a la zona de los 4.325, ¿no? Si nos vamos al diario, pues igualmente, ¿no? Ya tenemos confirmación de etapa 2, ¿no? Comentábamos ya la semana pasada. Incluso, bueno, también comentábamos que tal como acababa la semana, lo más sería que tuviera un inicio de semana un poquito alcista y que durante la semana iniciara una pequeña inhalación que hiciera que se acortara la distancia que tiene con la media de 20, ¿no? Como, bueno, como parece que ha ocurrido, ¿no? Aún la media sigue estando un poquito lejana, ¿no? Pero bueno, la confirmación de etapa 2 es más que evidente, bueno, y quizá el siguiente patrón de compra 1 sea interesante para incorporarnos a esta tendencia, ¿no? Si nos vamos al Nasdaq, bueno, comentábamos que es un poco el que venía más adelantado, ¿no? Vale, bueno, ya tenemos claramente, ¿no? Confirmación de etapa 2, decíamos la semana pasada, bueno, ya tenemos aquí máximos y mínimos relevantes crecientes, ya este último, bueno, a modo de lo que conocemos como acunamiento, ¿no? Con esta envolvente que nos deja aquí, que nos sugería continuidad alcista, como efectivamente ha sucedido, ¿no? La semana pasada. Superó la primera zona de resistencia, bueno, esta semana está un poco confirmando ahí, ¿no? Lo normal es que se venga a su siguiente zona, en la zona de los 13.720, ¿no? En diario, bueno, pues igualmente, ¿no? Ya tenemos etapa 2
Y igualmente, ¿no? El viernes nos deja aquí una envolvente, ¿vale? Una especie de bottom tail encubierta que nos sugiere continuidad, ¿no? En el arranque de semana, ¿no? Y bueno, que se venga primero a su zona de resistencia, que es el máximo relevante previo, y bueno, luego tenga continuidad a sus siguientes zonas de resistencia que tenemos aquí marcada, ¿no? Pues bueno, en principio el panorama es claramente alcista en principio, ¿no? Y por último, el Russell, ¿no? Que es el que comentábamos, que estaba un poquito más rezagado, ¿no? Porque bueno, en semanal aún tenemos etapa 1, ¿no? No hemos podido confirmar el inicio de etapa 2, porque este último mínimo ha perforado los mínimos relevantes previos, ¿no? Con lo cual aún mantenemos el escenario de etapa 1, ¿no? La semana pasada nos dejó aquí una bottom tail encubierta, bueno, que esta semana de momento no ha tenido aún continuidad, ¿vale? Pero que lo normal sería que, bueno, tuviera continuidad y además, al tener un movimiento fluido aquí, es que el precio vuelva a posicionarse nuevamente por encima de la media de 20. Y si nos vamos al diario, bueno, pues igual, ¿no? Comentábamos la semana pasada que teníamos aquí el fin de la etapa 4 con este doble mínimo que nos dejaba. Y bueno, ya tenemos confirmación del inicio de etapa 1, ¿no? ¿Vale? Con la media de 20 que se nos ha aplanado aquí ya. El último impulso alcista ha superado más del 100% del impulso bajista previo. Y bueno, ya tenemos lo que sería la confirmación de etapa 1, ¿no? Como vemos, un poquito más rezagado a los índices homólogos americanos. Pero bueno, lo normal sería que después de esta etapa 1 viniera la confirmación de etapa 2, que la tendríamos a la superación de los 1830, bueno, y tuviéramos continuidad alcista en principio, ¿no? Muy bien, pues vamos a echarle un vistazo a las 1, 2, 3, 6 acciones que nos han solicitado. Empezamos por Apple, que nos la pide José. Vale. Bueno, Apple. En semanal, bueno, semanal tenemos una clara etapa 2, ¿no? Vale, aquí nos dejó lo que conocemos como el acunamiento, bueno, y de ahí un nuevo arranque alcista, ¿no? Con que ha superado su primera zona de resistencia que tenía aquí, y lo normal es que se venga a la zona de los 175, ¿no? En principio, ¿no? En diario, bueno, pues en diario tenemos también etapa 2, ¿vale? Proceso de inhalación, ¿no? Aunque bueno, el último día de semana nos dejó aquí una bottom tail encubierta y que nos sugiere continuidad, ¿no? Aunque el hueco este de aquí quizás haga de resistencia y nos dé durante la semana más continuidad a esta inhalación, ¿no? Que haga el precio se acerque un poquito más a la media de 20, ¿no? ¿Vale? Y que nos haga la inhalación lo que conocemos como proporcionar impulso, ¿no? El primer impulso bajista aquí y un segundo aquí, ¿no? Y que bueno, y que el siguiente patrón de compra uno sea el bueno para venir a incorporarse a esta clarísima etapa 2, ¿no? Perfecto. También José González, AMD. En AMD, bueno, pues muy similar, ¿no? En semanal tenemos confirmación de etapa 2, ¿vale? Bueno, y ahora mismo sí, en proceso de inhalación parece, ¿no? ¿Vale? Esta semana teníamos aquí un patrón 1, 2, 3, 4, y que bueno, de momento esta semana parece que se está poniendo un poquito en dudas, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, continuamos con la etapa 2, bueno, y aquí un poco lo que hemos comentado que esperábamos de Apple, ¿no? Nos ha hecho la inhalación en un doble impulso y parece que estaría ya llegando a su zona objetivo, ¿no? Llegaría el pasado jueves, ¿no? Entonces, bueno, pues si el martes nos arranca por encima de la zona de los 93 en dólares, pues tendríamos un nuevo patrón de compra, pues de momento mantenemos lo que sería etapa 2, ¿no? La media de 20 aún alcista, bueno, y aún solamente dos cierres por debajo de la media de 20, que siempre le pedimos dos, tres para confirmar lo que sería etapa 4, y, bueno, y quizás pueda ser interesante con un stop clarísimo, ¿no? En los mínimos del jueves, ¿no? ¿Vale? En Además, está buscando zona de zona de soporte soporte menor. menor. Eso es. Entonces, bueno, una entrada clara y aparte, bueno, seguiría
confirmando, ¿no? Que no se acabara de romperse la zona esta de soporte que nos dejó aquí en los mínimos de las 2 semanas previas, ¿no? Vale. Sí. Perfecto. Juan Carlos, nos pide tal. 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 Tal, bueno. Tal, bueno, tal, tiene una tendencia a abrir un gran amplio suelo redondeado aquí de largo plazo, ¿vale? Que parece, bueno, que empezaba a despuntar, que teníamos una etapa 2 que, bueno, que se ha puesto ya en duda, ¿no? Ya esta etapa 2, ya tenemos 1, 2, 3, 4 cierres por debajo de la media de 20, perdiéndose la zona de mínimos relevantes previo aquí, aunque la media de 20 aún es claramente alcista. Vale, pero ya esto apunta ya casi más a etapa 3, ¿no? En marco temporal semanal, ¿no? Entonces, bueno, salvo que se posicionara por encima de la zona de los 7, 7, 15, no la veo para el lado alcista en marco temporal semanal, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues al diario parece que teníamos una etapa 4, ha finalizado con este doble mínimo y ahora sí tendríamos ya una etapa 1, ¿no? Una etapa 1. Pero aún con las medias de 20 claramente bajistas, bueno, un poco lo que comentábamos, ¿no? Bueno, por encima de la zona de los 7, 7, 7, 15, ¿vale? Ya tendríamos confirmación de etapa 2, y entonces sí, cambiaría el panorama, tanto lo que es en diario como lo que hemos comentado en semanal, ¿no? Ya retomaríamos la etapa 2 en semanal, ¿no? Por encima de esta zona, ¿no? Entonces, mientras no esté por encima de esta zona, no me parece interesante. Sí, además, en semana están dejando mechas por arriba, las cuatro últimas. Indica que puede haber continuidad bajista. Francisco nos pide Beque. Beca. Beca. Bueno, pues en semanal, bueno, tenemos aquí una amplísima, yo creo, una amplísima etapa 1, ¿no? Que nos llega a confirmar, aquí hace un amago de etapa 2, está ahí un poco luchando, ¿no? Bueno, si finalmente esta gran vela sólida roja, que no tuvo continuidad, que fue, bueno, fue contrarrestada la semana siguiente, confirmara lo que sería el acunamiento y consiguiera arrancar por encima de esta cota, bueno, pues sí confirmaría lo que sería el inicio de etapa 2, ¿no? En este marco temporal, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, interesante siempre que no nos pierda la zona de mínimos relevantes previos, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, en diario pues tenemos una etapa 1, diríamos, ¿no? Una etapa 4 aquí, finaliza aquí, un fallo de patrón de venta 1, una etapa 1, ¿no? Ya con la media de 20 girándose, bueno, por encima, yo creo que por encima de esta cota, ¿no? De los 19,50, confirmaría el inicio de etapa 2, pero claramente, bueno, un poco para cuadrar con el tema semanal, por encima de los 21, ¿no? Por encima de los 21 sí que tendría movimiento más fluido, bueno, y sobre todo que confirmaría el arranque, ¿no? Del inicio de la etapa 2 con el acunamiento en semanal, ¿no? Después de un amplísimo suelo redondeado, ¿no? Entonces, bueno, interesante para medio largo plazo si supera esta cota, ¿no? Que comentamos, ¿no? Perfecto, dos últimas. 3.79 nos pide meta. Vale, pues meta, bueno, meta semanal, bueno, semanal tenemos ya una etapa 2, ¿no? Una etapa 2 porque, bueno, ya el último impulso alcista ya superó dos máximos relevantes previos, bueno, y tenemos ahí confirmación y parece que se dirige a su siguiente zona objetivo, ¿no? Que sería la media 200 plana, ¿no? Aquí en torno de los 230, ¿no? Coincide con otra zona de otros dos máximos relevantes previos, bueno, la zona objetivo está clara que sería esa, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, tenemos una clarísima etapa 2, ¿no? Y con lo que conocemos como vías del tren, bueno, y dejándonos el jueves una envolvente alcista que nos sugiere un arranque de semana nuevamente alcista, ¿no? Entonces, bueno, aquí marca un poco la siguiente zona de referencia, la zona de los 223 y la siguiente, bueno, un poco la que hemos comentado, ¿no? En torno a los 200. 35, 36, donde viene se va a encontrar con la media de 200 y con la zona de máximos relevantes previos, ¿no? Entonces, bueno, de momento continuidad alcista,
Sí, está dentro. El mensaje del jueves, bueno, vamos a tener un arranque de semana nuevamente alcista, pero si se viene de largo recorrido, yo iría ajustando ya un poco los stocks, ¿no? Y cerramos el mundo USA Index con la petición de Jonathan, que es Monster. Pues Monster, bueno. En semanal, bueno, tenemos una etapa 2, pero yo prestaría especial atención a esta semana, ¿no? Por lo que comentamos, ¿no? Hemos tenido aquí un patrón de ruptura de continuación alcista que a la semana siguiente no ha tenido continuidad, ¿no? Bueno, de hecho, bueno, aunque al final de semana parece que se ha corregido un poco, porque a mitad de semana teníamos aquí un envolvente claramente bajista, ¿vale? Entonces, importante no perder los mínimos que nos ha dejado esta semana, ¿no? Porque de perderse claramente nos vendríamos a la zona de soporte mayor, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, aquí lo vemos claramente, ¿no? Como hemos tenido aquí tuvimos el patrón de ruptura de continuación alcista, además con un hueco, ¿no? Pero que luego al día siguiente no tuvo continuidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos el marco temporal diario, el fallo de ruptura, se ha venido a su siguiente zona de soporte, bueno, y ahí nos dejó el jueves una bottom tail aquí que nos sugiere continuidad alcista, ¿no? Aunque es una bottom tail que no tiene, el grado de penetración con la vela previa es nulo, ¿no? Entonces, bueno, habría que observarla, ¿no? Durante la semana, ¿no? Evidentemente, la zona clara de control serían los mínimos de la bottom tail del jueves. Pero también la verticalidad de la caída en diario nos hace pensar que este TC1 hipotético que puede dar no va a tener mucho, mucho éxito. Perfecto, venga, pues con esto terminamos el mundo de USA Index. Vamos a saltar al área cripto. A ver, vamos a compartir en pantalla. Vamos a ver cómo se ha comportado esta semana. Ya lo tenéis en pantalla. Ya veis que la estructura es exactamente igual, tanto para ver acciones, para ver índices, como para ver cripto, para ver todo, ¿no? Si materias primas, lo que fuera. Estructura semanal, diario y tratar de identificar la etapa en la que nos encontramos en ambos marcos temporales. Semanal tenemos la 2 ya. Bueno, semanal. Perdona, perdona, Juan, Sí. que te corte. Julio, silénciate tú también. A ver si es que está como acoplado la voz de ¿La Juan. mía? ¿Ah, sí? Sí. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Voy a tocar por aquí algún cable, no voy a hacer cosa. Vale, ¿ahora mejor? ¿Un poco mejor? Yo lo escucho un poco igual, o a lo mejor soy Sí. yo, no sé si No, Julio lo no, tiene como acoplado. tienes algo de eco. Sí, vaya. Bueno, espero que se entienda, porque tampoco tengo muchas opciones. Tenemos aquí la etapa 2 en este marco temporal semanal con un arranque, con una vela sólida, que es este, y luego una consolidación totalmente alcista. Fijaros, si cogemos la L famosa de la que solemos hablar, claro que nos ha llevado hasta aquí, bueno, vamos a coger hasta aquí, y la corrección, pues nada, es mínima. Es mínima, ¿eh? ¿Lo veis? Hasta donde llegue el cuerpo, hasta aquí. Por tanto, esto suele tener continuidad alcista, ¿eh? Suele tener continuidad alcista. Es lo mismo que decíamos en las bajadas, pues exactamente lo mismo en las subidas, mismo concepto, porque la bolsa es simétrica. En diario, esta consolidación, bueno, pues se ve así, lo veis, totalmente lateral. Durante muchísimo tiempo, claro, consolidando toda esta pedazo de subida que había tenido desde los 19.000 hasta los 28.000, 9.000 puntos, nada más y nada menos. Todo está consolidando. Todo esto, bueno, normalmente suele romper por el lado al alza si tenemos en cuenta el marco temporal semanal, ¿no? Que es bastante, bastante clarividente. No obstante, nosotros tenemos que estar preparados para cualquier escenario y en ese caso, bueno, pues el escenario primero es vigilar, bueno, por arriba los 29.575, esa ruptura nos abriría un camino importante hacia arriba y en el lado bajista, pues está muy claro también, ¿no? Podríamos hablar de los 26.500. En ese caso, la pérdida de ese nivel nos llevaría a la zona como mínimo, a la zona de soporte menor, que está de aquí, de los 25.000. Y entonces estaría estropeando bastante el escenario porque la primera parada pues esa de soporte menor, luego quizás esta zona de congestión y luego ya me 200. O sea que, de momento, yo para mí sería un escenario de mira obras, ¿no? De estar ahí mirando la obra esperando a que ocurra algo fuera de ese rango, ¿vale? Es lo que yo haría. Vamos a la lección.
vemos que, bueno, está acercándose a la zona de resistencia, ¿lo veis? En esta zona de resistencia que tenía, y donde aparecen vendedores, la mecha por arriba, un poquito, aparecen vendedores, ¿por qué? Porque ya estamos llegando a esta zona de resistencia. De momento aquí la etapa es distinta, o sea, el último movimiento es distinto, porque mientras Bitcoin era todo este tramo lateral, sin embargo, Ethereum, en las últimas sesiones, bueno, pues ha arrancado la alza, manteniendo esa etapa 2 en este marco temporal diario, con objetivos. Ahora, después de este arranque y esta inhalación, que ya parece que está haciendo el suelo, si supera los, en este caso que sería aquí, los 1883, estaría haciendo un patrón de compra 1, y bueno, pues, con objetivo los máximos anteriores de 1947 y el siguiente ya en la zona de 2000, más o menos, 2020, esa sería la siguiente zona, esta de aquí en semanal, esta de aquí en diario. Así que, bueno, están un poco distintas, por resumir, Bitcoin. Mirar ahora, esperamos a mirar ahora a ver qué ocurre por encima de 29.165 o por debajo de 26.161. Sin embargo, en Ethereum, pues bueno, podríamos incluso abrir posiciones en un patrón de compra unos. También es verdad que esta vela, esta de aquí, ha arrancado, bueno, no es que sea una gran vela sólida, porque estos son mucho mayores, pero ha eliminado el 100% de la vela previa y eso nos indica que el primer patrón de compra uno puede dar fallo. Entonces, bueno, podríamos esperar, aunque la tasa de pérdida de riesgo es atractivo, porque las velas son muy pequeñitas, podríamos esperar a que confirme con un retest y de ahí intente arrancar en la siguiente. Es decir, quisiera algo parecido a esto, que arranque a lo mejor quizás estos días, un poquito por arriba no pueda, haga retest. Y entonces ese retest que ya ocurrirá además más cerca de una media de 20 que va subiendo, sea el movimiento bueno para superar ya definitivamente esta zona y meternos en una zona de movimiento fluido en el marco temporal semanal y también en diario, claro. También en diario, ¿lo veis? Un movimiento fluido. Aquí todo este tramo es muy, muy interesante hacia la zona de 3.000. Así que vamos a ver si confirma, estaremos atentos a este posible movimiento en el Ethereum. Dicho esto, volvemos ya a la última sección, que es la sección Blast, Julio. Blast, ya sabéis que son aquellas acciones que tienen, bueno, que esperamos un movimiento, como dice el propio nombre Blast, un movimiento explosivo en los próximos días, ¿no? Y hacemos un seguimiento pues, diario en el Signal, en el grupo Signal. Todo tuyo, Julio. Bueno, pues un poco enlazando con el tema cripto que has comentado. Esta semana me parece interesante Mara, ¿no? Marathon Digital, un valor asociado al mundo cripto, y que bueno, si efectivamente se acaba produciendo esa rotura que comentas del Bitcoin, pues Mara se encuentra en un momento bastante óptimo, ¿no? Semanal, bueno, tendríamos lo que sería una etapa 1, ¿no? ¿Vale? Después, bueno, de esta especie aquí de doble mínimo, aquí con lo que sería un checkout, una etapa 1, ¿vale? Con ya cuatro cierres por encima de la media de 20, que está plana y está alcista, y es lo que sería aquí un patrón, un 2, 3, 4, ¿no? Después de este mini checkout, ¿no? Que tuvimos aquí, ¿no? Y bueno, en diario tenemos ya una etapa 2, ¿no? Que nos ha dejado esta zona de doble máximo, ¿no? Pero bueno, la zona clave sería por encima de los 9.15, ¿no? Al superar la zona de estos doble máximos, que justamente sería el momento en el que las medias de 20 y 40 cortarían al alza la media de 200, ¿vale? Que ya, bueno, está plana, ¿no? Entonces, una vez que el valor supere la media de 200, yo creo que sería el momento de entrada, porque luego tiene un movimiento bastante fluido a la izquierda, ¿no? ¿Vale? En teoría, la primera zona objetivo sería la zona de los 14.50, ¿no? Por donde viene la media de 200 en semanal, ¿vale? Y bueno, luego la zona de los 15.60, ¿no? Entonces, bueno, un valor también interesante por si se produjera esa rotura, ¿no? Sobre todo por eso, por una zona clara que tiene de entrada por encima de medio 200 y un movimiento bastante, bastante fluido, ¿no? ¿Vale? Luego queríamos comentar, el valor que quiero comentar es Waterfall, que lo hemos comentado durante la semana. Bueno, lo teníamos ya en la lista hablada la semana pasada. Pero bueno, un valor que está en modo explosivo y que puede tener en continuidad esta semana, ¿no? Nos saltó el lunes, tuvo continuidad y bueno, ha hecho la inhalación apoyándose en la media de 200, dejándonos aquí una bottom tail encubierta.
y que bueno, te valor para seguirlo. Yo creo que lo suyo sería bajarse al marco temporal horario, ¿no? Bueno, aquí tuvimos un primer patrón de compra uno, bueno, ha tenido cierto movimiento, pero bueno, después de la vertical de la caída, lo normal es que diera fallo. Y entonces lo suyo sería ahora esperar la inhalación, que diera tiempo a que la media de 20 se fuera girando alcista. Y bueno, siempre que no se pierda la zona del mínimo relevante previo, bueno, podría tener un nuevo movimiento alcista, ¿no? Otro valor también muy similar que tenemos es Amesite, ¿no? Igual, ¿no? Valor que en semanal ya tenemos lo que sería una etapa 1, ¿no? Una especie cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, que ya está plana. Mínimo relevante es creciente, bueno, y parece que pudiera tener continuidad este movimiento que inició la semana pasada, ¿no? ¿Vale? Si lo vemos en, bueno, en diario primero, igual, ¿no? Nos hizo un movimiento potente, que superó la media de 200, y bueno, ya estaría haciendo lo que sería la inhalación, el primer patrón de compra uno, que puede que nos requiera de un retest, con la media de 20 ya alcista, ¿vale? Y que tiene un movimiento bastante bastante interesante, ¿no? ¿Vale? Otra que quería comentar es una que hemos comentado ya creo que hace un par de semanas, ¿no? Bueno, parece que se pone interesante. Bueno, valor en semanal, bueno, viene de una etapa 4 tremenda, un gran suelo redondeado, pero ya tendríamos lo que sería una etapa 1, ¿no? Ya con máximos y mínimos relevantes crecientes, este último mínimo relevante por encima de la media de 20, que ya es claramente alcista. Bueno, estaría haciendo lo que sería aquí el acunamiento, ¿no? En semanal, ¿no? Y con un movimiento bastante interesante, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues el diario tenemos ya una etapa 2, ¿vale? Con bueno, las tres medias que próximamente están próximas a cruzarse y una entrada clara por encima de la zona de 1.13, 1.15, ¿no? Un movimiento bastante, bastante fluido, ¿no? ¿Vale? Después de un amplio suelo redondeado. Entonces, bueno, un valor también a vigilar, ¿no? Y por último, otro que quería comentar es Arctic Quantum, ¿no? Un valor que viene de una etapa 4 tremenda, ¿vale? Bueno, parece que lo estaría dejando ya aquí lo que sería un suelo redondeado, ¿no? ¿Vale? Aquí tenemos ya una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho velas, ¿no? De cuerpo y rango estrecho, ¿vale? Con un mínimo relevante ya y que, bueno, parece que quiere iniciar lo que sería simplemente la inhalación dentro de esta etapa 4, ¿no? Pero bueno, con un potencial, bueno, en torno a un 56% de distancia a la media y que puede ser interesante, ¿no? Sobre todo que si nos vamos al diario, bueno, vemos aquí lo que es la formación de este suelo redondeado también y como ya tenemos una etapa 1 con la media de 20 ya alcista. Y bueno, nos daría una entrada clara con un movimiento fluido por encima de la zona de los 1.47, ¿no? ¿Vale? Solamente que se venga a su zona de soporte menor, bueno, estaríamos hablando de en torno a un 70%, ¿no? Bueno, pues poco más. Estos son un poco los valores que quería comentar esta semana. Ya digo, os dejaré una lista un poquito más amplia y lo que siempre comentamos, ¿no? Que lo analicéis. Seleccionéis los que más se ajusten a vuestra operativa y que, sobre todo, que seamos rigurosos con la estrategia, con este tipo de valores que son muy, muy volátiles. Perfecto, Julio, muchas gracias. Pues nada, con esto damos por finalizado el resumen semanal de Trading número 124 en plena Semana Santa. Espero que tengáis unos buenos, esperamos que tengáis unos buenos días de descanso y que aprovechéis para ver los vídeos con tranquilidad. Nada más, cuidaros y nos vemos en la siguiente. Chao. Venga, hasta luego.